chicos, gracias por estar con nosotros nuevamente y hoy veremos el repaso de nuestra semana. En la última clase estuvimos hablando de los textos con finalidad narrativa. Y el texto narrativo tiene como finalidad contar una historia o un hecho y se estructura de tres partes principales que son planteamiento, nudo y desenlace. Los acontecimientos decíamos que se pueden relatar a través de un texto narrativo, pueden ser hechos reales o ficticios y normalmente estos hechos están contados en orden cronológico, es decir, que van en el orden en el que se, en el, son presentados en el orden en el que van sucediendo. El planteamiento es el que se conoce como inicio de la historia, el nudo es el conflicto en sí que se presenta en la historia y el desenlace es el final o cierre de la historia. En el desarrollo de la historia se encuentran acontecimientos que se forman a través de creencias o prejuicios y estereotipos de los personajes que forman parte de esta misma historia, es decir, dependiendo de las características de los personajes o que los personajes tengan, así se van creando algunos hechos. El conflicto se presenta o presenta los distintos problemas que deben resolverse y para luego poder dar cierre o un final feliz o trágico a la historia. Entonces, hay un ente medular o hay un centro de la historia que podría convertirse en un conflicto al cual le tienen que dar pues solución en determinado momento para que esta historia tenga un final feliz o un final trágico o un final triste dependiendo de cuál sea la historia que se relata. Los acontecimientos que son relatados son narrados por una persona o un personaje llamado narrador y este es quien a su vez podría convertirse en un personaje de la misma historia o puede ser alguien ajeno a la historia que nos cuenta realmente qué es lo que sucede. Los personajes pueden ser personas, animales o pueden ser objetos también y pues lo que se sabe es que están clasificados también dentro de personajes principales, secundarios y personajes antagonistas. Más adelante veremos la clasificación de estos personajes y en qué consiste cada uno de ellos. Por el momento es todo, yo les deseo un buen fin de semana, que Dios esté con ustedes. Un abrazo fuerte desde aquí, hasta la próxima.